Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ánimo. Ánimo. Este día tan especial, mis felicitaciones más sinceras a todas las madres de México. Felicidades a quienes son bisabuelas, abuelas, madres, o están a punto de serlo. Felicitaciones a ustedes, madres, que trabajan en medios de comunicación. Como lo dijimos ayer, vamos a compartir unos tamales para las madres que trabajan en los medios de comunicación. Es acorde con lo que somos. Si fuésemos otros candidatos, pues serían en hoteles de lujo. Pero son muy buenos los tamales estos, no los han probado. Van a ver unas guajolotas, atole, pero con mucho cariño, mucho amor. Felicitaciones a las madres solteras, a quienes han sabido salir adelante como jefas de familia, garantizando con esmero y trabajo la atención de sus hijos. Recuerdo que para ellas, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, habrá apoyos, becas para sus hijos, para que no abandonen la escuela, así como un amplio programa de estancias infantiles, para que como madres trabajadoras que son, puedan dejar a sus hijos en lugares seguros, donde se imparte enseñanza y se les atienda con amor, y puedan estar disfrutando, jugando, siendo felices. En especial, deseo a todas las madres, y esto es muy difícil de expresar, deseo a todas las madres que han perdido a sus hijos, que se encuentran desaparecidos, que tengan consuelo y justicia. Por lo que a mí corresponde, siempre estaré de su lado, aportando en la medida de mis posibilidades atención, toda la atención que merecen, respeto, y haciendo realidad sus anhelos de justicia. Felicidades, pues, a todas las madres de México. Señor, de la encuesta que se dio a conocer anoche en Milenio, usted subió a segundo lugar, Josefina se queda en tercero y Cuadri aumentó su porcentaje. Me gustaría saber su opinión. Pero primero, cuando menos, demos tiempo. ¿A qué? Vamos a le dar un aplauso a las madres. Ahora sí, respiramos profundo. Ahora sí, ¿me puedes contestar? Mucho. No he visto el resultado, pero ya sabes cuál es mi opinión acerca de las encuestas de Milenio y otras encuestas. Y lo digo de manera franca y respetuosa. No les creo, porque son parte de la propaganda en favor de Peña Nieto.
son encuestas coqueteadas. Yo solo les puedo decir que estamos bien y de buenas. Ahora está, lo estoy notando más, no solo porque hay más gente, ¿sabes? Ayer lo estuvimos en Ciudad 5, es poco, muchísima gente, entusiasmada, prendida, esperanzada, nos ayudó el debate. La gente sabe que vamos a volver a ganar la presidencia de la República y esto es muy importante. Pero también un síntoma que me indica que vamos bien es que ya empezaron a fijarse en nosotros. Ya los del PRI están cansados, están nerviosos, así los veo, que se serenen, pues bueno, té de flor de tila, así florindo, además, que se preocupan si tienen el blindaje de los medios de comunicación, no de todos, pero sí de la mayoría, del canal de las estrellas. Ahí la llevan, tranquilos, serenos. Señor, por otra parte, la gira de esta. Nuestra apuesta es al pueblo, a los ciudadanos. Y estamos seguros de que la gente va a responder. Sí, señor. La... También que quiero que quede claro. Espera, me toca ahí. Quiero que quede claro. Sea reiterativo. No es con los trabajadores de los medios de comunicación. Lo digo de manera sincera. Veces que trabajan en medio de comunicación se sienten como dueños de los medios de comunicación, pues no. Afortunadamente ustedes son trabajadores en los medios de comunicación, son buenas. Hay una diferencia. Ustedes hacen su trabajo, son profesionales. Arriba es otra cosa, los dueños de los medios de comunicación, muchos ni siquiera son periodistas, son empresarios de los medios de comunicación y utilizan estos instrumentos para afianzar sus negocios. Pero ustedes sí son auténticos, verdaderos comunicadores, mujeres y hombres que merecen todo nuestro respeto. Entonces, cuando hago un señalamiento, sí quiero que se entienda que no es cuestionar a los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, que son como artistas. Unas fotos extraordinarias. Todos, tomas, entonces que quede claro, y si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, ya les propuse, hagan encuestas, medios de comunicación hasta en Televisa, a ver qué opinan los trabajadores, y van a ver que es distinto la opinión de los trabajadores a la opinión de los chonchones. Me da mucho gusto. Ahora sí, toca ahí. Ah, señor, me preguntaba que el día, bueno, esta semana se contemplan dos estados un tanto delicados en cuanto a delincuencia, continúan ejecuciones en Veracruz y en Tamaulipas. Se ha anunciado incluso el reforzamiento de la estrategia de seguridad por parte de la Secretaría de Gobernación y el Estado.
Tamaulipas. ¿Qué implica este clima de violencia en medio precisamente de las campañas electorales? Sobre todo, evidentemente, la seguridad que usted toma al respecto. Pues nosotros vamos a continuar de la misma forma como ustedes han observado que es nuestra campaña. Ustedes nos han acompañado, saben cómo actuamos. Tengo que tener comunicación directa con la gente. Ayer, para poner el caso más reciente, había mucha gente en Texcoco. Se puede, para ganar tiempo, llegar por atrás y subir al templete por atrás, porque a veces se alarga mucho la valla y tardo en llegar, pero siempre la decisión que se toma es por la parte de enfrente y con la gente. Y ahí voy, saludando todo el recorrido en situaciones de dificultad por el afecto, y además, como es recíproco, pues es todo un diálogo intenso, un diálogo circular, que no es nada más una relación fría de saludo. Es muy afectuoso, pero me sirve mucho para escuchar a la gente. Recojo los sentimientos de la gente. Me dicen no sé cuántas cosas. En esto del debate, por ejemplo, ayer, me decían cosas sobre ese tema. Me proponen cosas. Entonces voy escuchando. La verdad es que no llevo nada escrito. Tengo un esquema general, porque son asambleas en donde lo fundamental es convocar a la gente a que hagamos campaña juntos y que informemos, que actuemos como protagonistas del cambio y que defendamos el voto. Este esquema lo traigo ya hecho y lo voy a seguir repitiendo en el discurso, porque es para eso la asamblea. Pero ya lo que trato es lo que recojo en ese recorrido. Muchas cosas me dice ese recorrido. Por ejemplo, ayer ya muchos estudiantes y maestros de Chapín, porque ahí está la Universidad de Chapín, de Texcoco, de que hablé de la importancia que tiene la Universidad de Chapín, es una de las mejores universidades del país, porque me consta, he visitado todos los municipios de México, los 570 municipios de Oaxaca, y en los municipios más apartados, en los pueblos más apartados, donde hay más pobreza, allá me encuentro familias que tienen a sus hijos estudiando en Chapín, porque la gente pobre de Oaxaca tiene posibilidad de que sus hijos estudien en Chapín, porque en Chapingo hay becas, se les da alimentación, se les apoya y así pueden estudiar. Ese modelo de educación es el que vamos a impulsar, sobre todo para que estudiantes de familias de escasos recursos puedan estudiar. Si no existieran universidades como la de Chapingo, y son pocas en el país, no podrían estudiar los hijos
de familias pobres. Entonces, de eso hablé, entre otras cosas. Pero es por lo de tu pregunta, si hay protección y vallas, pues ya no tendría yo posibilidad de comunicarme con la gente. Y entonces, mi referente sería nada más lo que se dice en los medios de comunicación, imagínense. Si en los medios de comunicación, con honrosas excepciones, no se refleja lo que sucede en el país, es otra la agenda, porque no les conviene que se conozca la realidad. Los grandes temas no se tratan. Entonces yo sí tengo, por eso, pues el pulso de lo que está sucediendo en el país. Y también en esto subrayo, hay periódicos, son pocos, que hay estaciones de radio, pocas, en relación al total. Y en el caso de la televisión, pues ahí sí me va a costar trabajo decir, son pocas, porque casi la mayoría, obedece a otros intereses, pero sí hay excepciones, y siempre también hay que destacarlo, porque es un esfuerzo que se mantenga con independencia la prensa, los medios de comunicación. Siempre hay que destacar, hay investigación periodística que se hace en prensa que no está apergollada por el régimen, que nos ayuda muchísimo. Últimamente también lo tengo que decir, Reforma está haciendo reportajes que van al fondo del asunto, lo que hace siempre La Jornada, para que no vaya a venir susceptibilidades, pero por lo general es poca la investigación periodística que se hace. A veces el Universal hace investigación periodística. Hace poco tomé del Universal una investigación que se hizo sobre cuánto ganan los altos funcionarios públicos en Brasil y cuánto ganan los altos funcionarios públicos en México. Muy buena. Bueno, ayer hablaba yo de la investigación de Milenio. En serio que fue algo especial sobre los tiempos, sobre el rating, el debate. Entonces, esa es investigación. O sea, sí, a ver, ¿cuántos vieron el debate en el 2000? ¿Cuántos vieron el debate en el 2006? ¿Cuántos vieron el debate en el 2012? La conclusión es que este debate, pues, es el que menos se vio. Y ahora sí que, como dice mi pueblo, por algo será. Pero ahí está la investigación. Esto nos ayuda a nosotros, porque si nosotros también estamos haciendo investigación, hacemos y presentamos pruebas de lo que decimos, pero cuando toda la sociedad ayuda, contribuye, hay por ejemplo en redes sociales sitios de ciudadanos que hacen investigación sobre cuentas públicas, sobre gastos de oficinas de gobierno. Acabo de tener un intercambio en redes sociales con integrantes de redes sociales que tienen un sitio dedicado a esto, donde sacan facturas de fiestas para altos funcionarios públicos con cargo al erario,
funciona muchísimo más, o para no exagerar, hace las veces del Instituto de la Transparencia, nada más que de manera voluntaria. El Instituto de la Transparencia pues cuesta bastante, porque ahí los que trabajan arriba ganan 200, 300 mil pesos mensuales. Y otros gastos, son aparatos gubernamentales, tienen ahí en la Transparencia hasta presupuesto para publicidad. Y a veces no se conoce nada, nos enteramos de actos de corrupción, de desvíos de fondos, por investigaciones que se llevan a cabo en el extranjero. Sin embargo, estos sitios dan mucha información. Entonces, ahora con las redes sociales va a haber mucho más transparencia. Esto es muy bueno. O sea, ya va a ser muy difícil ocultar las cosas. Entonces, tu pregunta sobre la seguridad, pues así la respondo. Oiga, el PRI en el Congreso logró que se sacara el nombre de Humberto Moreira del dictamen que pide investigar el asunto de la deuda en Coahuila. ¿Qué le parece esto? Pues es lo mismo. Mire, con todo respeto a los priistas de abajo, el PRI está convertido en una red de complicidades y de componentes. Se tienen que proteger unos a otros. Es un partido caracterizado por la corrupción. Los dirigentes de ese partido, los principales actores de ese partido, en la actualidad no resisten una auditoría técnica administrativa. Un tema de investigación, hablando del asunto, sería escoger a los 10 priistas más connotados en la actualidad. 10. Peña, Moreira, Ester Gordillo, sea porque estamos hablando en plan, eso que tengan otra membresía, señor del verde que ahora quiere vender las medicinas, se le negocio las medicinas, sí, 10. El presidente del PRI, ¿cómo se llama? Godwin. Escogen ustedes, ladies. 10. Y vean, revisen su historia pública. Pero para que no tarden tanto, nada más vean dónde viven, cómo viven, qué tienen. De ahí, eso no se oculta. Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Y una de las cosas que son difíciles de ocultar es el dinero, además como les gusta ostentar, son fantoches. Pues vean nada más sus casas, ya nada más es cosa de, para demostrar la hipótesis, hacer la pregunta al estilo de mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Ya, ¿para qué hablamos más eso? La elección del 1 de julio, lo dije en el debate, va a ser entre quienes estén dispuestos a enfrentar la corrupción y quienes decidan convertirse en parte de ella.
Así de sencillo, porque ya para qué vamos a estar hablando más si todo esto que se dice en Moreira pues, es de dominio público, está protegido por Peña, por todos. Bueno, el último jalón es porque ya estamos a 50 días de la elección, si saco bien las cuentas, y necesitamos terminar de organizarnos para tener representantes de casilla. La idea esta de hacer la campaña con todos. Entonces, a eso me refiero, básicamente. Vamos muy bien, con el apoyo que tenemos, si la gente sale a votar, que lo va a hacer, porque nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de gente muy consciente. Lo digo también de manera respetuosa. Es un sector del pueblo de México muy consciente de la necesidad de un cambio verdadero. Y estoy seguro que aunque llueva, truene o relampaguee el 1 de julio, van a salir a votar. Entonces estamos en eso, preparándonos. Y acerca de... ya están participando. Por ejemplo, ayer me acompañó don Genaro Góngora a la reunión con empresarios de bienes raíces, o más que nada empresarios que tienen que ver con la construcción, con la industria inmobiliaria. Me acompañó don Genaro, supe que Marcelo expresó que los domingos va a acompañar, el ingeniero Cárdenas me va a acompañar también, hablé por teléfono con él, nos comunicamos. ¿Cuándo? Ayer. Sí, y se va a buscar qué día, cuándo puede él acompañarme. Y así todos están ayudando, están acompañando a hacer campaña. ¿Van a hablar o nada más lo van a acompañar? En donde se pueda, y ellos lo decidan, desde luego que van a hablar. Pero sí les puedo decir que el ingeniero Cárdenas lo va a acompañar. Por cierto, el ingeniero ya le dijo formalmente que se acepta ser su director de... No lo he podido ver personalmente, ya ven que por teléfono no se puede hablar de esas cosas. Oiga, y preguntarle ayer... ustedes hablan así, todos. Ayer el IFE dijo que hasta el momento no había el debate de tu federación de campaña. ¿Sí? ¿Quién? Pues, ya dije que no hay ningún problema por eso. Sí, pero yo voy a pedirle a los que manejan las cuentas aquí que les entreguen lo más pronto posible la información. Es más, a lo mejor un día yo aquí te las entrego. Es que no hemos, no he podido hablar con ellos para que hagan un corte y les entreguen las cuentas. No tenemos nada que ocultar nosotros. Justamente de la pre-campaña hay sanciones para el... Ah, pero es que el IFE, para ustedes, ¿cierto? ¿Para qué hablamos de lo del IFE? O sea, siempre nos sancionan. ¿Han visto sanciones a Peña Nieto?
Bueno, en efecto no es una pregunta. No, o sea, pero ¿para qué hablar? Pues de eso. O sea, inundaron de publicidad. Nunca les hacen nada. Ni siquiera abren una investigación. Les dije ayer, les mostré, que por cierto no salió nada. O sea, les mostré, ¿cómo es que se llama? La efectiva. Y. Bueno, pues, ofrezco disculpas entonces. Mostré, les dije que presentamos una denuncia. No le han dado curso a la denuncia. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con nosotros es sanción. Sanción y multa. Y multa. Andrés, dices que vas muy bien y de buenas, que el debate no, que ayuda a los trabajadores. ¿Consideras que la elección del 1 de julio va a ser cerrada, va a ser abierta y de acuerdo con tus estadísticas? Vamos a ganar. Y creo que con amplio margen, o sea, con buen margen. ¿Cuánto? No, eso no se puede, porque todavía son los ciudadanos los que van a decidir. Yo estoy viendo un buen ambiente. Es decir, ¿va a ser una elección cerrada? En mis números vamos a obtener más votos que en el 2006, eso sí se lo puedo decir, ya. Y es sencillo de explicar. ¿Y si no? No, pues entonces, ya ni siquiera las encuestas del Milenio, porque si ustedes, ya, ¿a qué nos atenemos? De las encuestas del Milenio, ya saben qué encuestas son, bueno, saquen la proporción de los que dicen que van a votar por nosotros. En las encuestas de Milenio, lo que significa ese porcentaje del total de los ciudadanos, van a encontrar. Si es que votan todos. Por eso, ese es otro asunto. Estamos hablando hoy, la gente que está diciendo, los ciudadanos que están diciendo, que votaría por nosotros. Hasta en las encuestas del Milenio. ¿Descartas entonces el escenario? Nada más termino de explicarlo, porque si no, no se va a entender bien. Entonces saquen el porcentaje que significa del total de los ciudadanos y van a encontrar que es mayor el número a los votos que nos reconocieron en el 2006. Entonces por eso estoy tranquilo, y por eso puedo afirmar que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Es decir, con esto que tú dices, ¿descartas el escenario de tercios o de una elección cerrada? Va a haber elección de tercios, y eso es bueno para la democracia. Tres. Ahora, por ejemplo, he estado notando, así como ustedes, pues yo también soy mirón profesional, juego béisbol, sé lo que significa fildear, ya ando fildeando. Señor, ¿cómo se le puede decir? Un ojo al gato y otro al garabato. Entonces estoy viendo cómo se le está lanzando mucho a la señora Josefina. Señores, los que apoyan a Peña. Ya se los dejo de tarea porque se está actuando de esa manera. Señor, ¿estaría dispuesto a declinar a favor de Josefina Vázquez Mota o al revés? ¿Quería declinar a favor? No veo lo que estoy diciendo. Se necesita tener elección de eso. Eso es lo mejor para la democracia. ¿Usted no le quiere que se caiga la señora? O sea, que se caigan las encuestas. Que estén las tres partes en elección de tercios, eso es lo que más conviene a la democracia. Candidato, muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted llamaría al voto útil a aquellos seguidores de Josefina que vengan? No, no dan ancho. Ya hablamos. Felicidades a
tercios es buena para la democracia. Sin embargo, una elección no augura conflicto por electoral. ¿Una elección qué? Una elección de tercios, como usted dice. No, mire, la gente, los ciudadanos están actuando con mucha responsabilidad. El pueblo de México quiere el cambio por la vía pacífica, sin violencia. Y nosotros vamos al cambio por el camino de la concordia. O sea, no hay conflicto. No. Va a resolverse muy bien. Y la gente nos va a dar su apoyo. Ese es mi pronóstico. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, llegó la hora.